últimos 25 años ha sido en tres vertientes. Una es hacer este tipo de demostraciones para sensibilizar a la gente a que lo siga haciendo, a que entienda la ventaja de hacerlo de esta forma. Otra es enseñarles a hacerlo. Y otra es rescatar caballos que han sido muy maltratados o mal manejados y que de alguna manera tenemos que mejorarles su vida y rescatarlos de eso, quitarles mañas. Conseguir que el caballo haga por su voluntad y por impulso propio lo que no estaba dispuesto a hacer. Y prácticamente el caballo no está dispuesto a hacer nada de lo que nosotros queremos que haga. Entonces es una labor permanente de estar siempre buscando que la forma de convencer al caballo por medio de la psicología conductista para que haga lo que queremos que haga.